Jo que vull agrair aquesta invitació a la Fundació. En primer lugar, soy Axar, al Colegio de Abogados Penal Internacional. Realment m'he invitat a participar en aquest seminari orientat al tractament de la persecució per motius d'orientació sexual. Una altra vegada més, m'agrada molt tornar a Barcelona, on vaig viure 3-4 anys i vaig viure molt bé, molt a gust, i com que el meu català no és molt fluid, no és tan fluid com voldria, voy a passar al castellano, donde probablemente me haga entender bastante mejor, sobre todo cuando me dan solo 5 minutos. De otra forma, no, que yo siempre prometo respetarlos, yo no se lo prometo. No sé si voy a poder, voy a intentar que sean 10, pero 5, ya he gastado uno. O sea que sería muy complicado. A ver si puedo sintetizar lo que tenía en la cabeza. En primer lugar, dimensión jurídica. Cuando abordamos la cuestión del colectivo LGTB y sus solicitudes de protección internacional, ¿con qué contábamos, con qué contamos, con qué vamos a contar? Contábamos tradicionalmente, y como no puede ser de otra forma, y aquí está Eva para certificarlo mucho mejor que yo, con la Convención de Ginebra de 1951, que aunque no tenía previsto inicialmente el motivo de persecución por orientación sexual, obviamente, tenía una cláusula que durante muchas décadas ha tenido una utilización, ha tenido un recorrido enormemente útil para los sistemas de protección internacional, que era la pertenencia a un grupo social determinado. Es una especie de cláusula abierta que ha tenido una utilidad, como digo, muy grande, pero que también planteaba algunos problemas metodológicos muy severos, porque, claro, para llegar al motivo de protección teníamos que identificar que efectivamente la persona o la víctima de persecución fuera encuadrable dentro de un grupo social determinado, cosa que no siempre es fácil, porque va a depender de elementos sociales, institucionales, incluso antropológicos, en muchas ocasiones muy difíciles. Eso es con lo que contábamos tradicionalmente. ¿Con qué contamos a partir de la ley de asilo, la reforma y la nueva ley aprobada en el año 2009? Bueno, pues contamos con dos motivos nuevos, que son la persecución por razón de orientación sexual y el motivo de género. De tal forma que constituyen en sí mismos un paso adelante bastante significativo. ¿Por qué? Porque podemos trabajar con el motivo sin tener que pasar por otros filtros. Eso es un elemento fundamental. Y nos ha servido para trabajar a nivel europeo de una forma pues mucho más creativa. Efectivamente, ha habido intervenciones que me han precedido que han hecho referencia a cómo el género se constituye específicamente, perdón, la orientación sexual en este caso, se constituye específicamente como un motivo de persecución y como una causa de protección recogido en la última reforma de las directivas comunitarias en el Sistema Europeo Común de Asilo. Bueno, pues la verdad, el tener una legislación española como la que tenemos ha sido un elemento que ha coadyuvado muchísimo a la hora de mantener una postura pues proactiva y constructiva en este sentido, y de la cual nos sentimos, creo que, razonablemente identificados con la aparición de este motivo de forma, como digo, específica. Estos son los elementos fundamentales normativos, estas son las causas. ¿Alguien puede pedir? Claro que lo puede. ¿Alguien no puede verse reconocer este motivo para el otorgamiento del estatuto o el derecho de asilo o la protección subsidiaria? Desde luego. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se hace? Bueno, pues un procedimiento con el que muchos de ustedes pues ya estarán básicamente familiarizados, ¿no? Nos encontramos ante un procedimiento que empieza con una solicitud que se verifica a través de una entrevista con un funcionario público. Se procede, por supuesto, a un procedimiento de instrucción antes de su elevación a una comisión interministerial, que es la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. Y en este proceso, nos encontramos con una serie de elementos que yo creo que son fundamentales y que creo que merece la pena mencionar. En el sistema español constituye un derecho de todo solicitante el contar con asistencia de intérprete y con asistencia de abogado, cosa que honestamente no ha resultado en la reforma de las directivas comunitarias. Es decir, no todos los países de la Unión Europea, y países muy grandes, garantizan la asistencia letrada desde el principio en el procedimiento. Tal vez en situaciones ulteriores, pero en el procedimiento español este es un derecho que se reconoce ab inicio, desde el momento cero, desde el momento en que se produce la solicitud de protección internacional.
Es más, este derecho a la asistencia de intérprete y la asistencia de abogado viene acompañado por el propio mandato que también tiene el ACNUR y que constituye un mandato dentro de la propia ley. En el momento en que en la Oficina de Asilo y Refugio se tiene conocimiento de una solicitud de protección internacional, inmediatamente hay que darle cuenta al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, no solo para que tome nota, sino que para que a lo largo del procedimiento tenga pleno acceso al expediente, pueda revisar los elementos que sean menester, etcétera, etcétera. La presencia de un abogado y la presencia de un intérprete que en los procedimientos en frontera es absolutamente inexcusable. Es decir, en territorio es un derecho que se puede ejercer, al cual se puede acudir, que se puede utilizar o no se puede utilizar, va a depender muchas veces de las condiciones en que lleguen los propios solicitantes de asilo, pero que en el procedimiento en frontera, que se dan los puestos fronterizos y en los centros de internamiento de extranjeros, es absolutamente, absolutamente imprescindible. O sea, es... debe verificarse, so pena de que si no se verifica o no hay una voluntad, digamos, de no contar con el abogado, cosa que desde que soy responsable de la oficina se ha dado una o dos veces, debe constar expresamente por escrito y con presencia del propio abogado. En este procedimiento después pasamos a una fase ulterior, que es la elevación de los expedientes a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, con carácter general, los expedientes que se verifican en territorio. Y en esta Comisión Interministerial de Asilo y Refugio nos encontramos con una garantía, un elemento de calidad añadido, y que, insisto, ya va más allá de la Convención de Ginebra de 1951, y es la invitación expresa al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados para que se siente con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Igualdad, actualmente Secretaría de Estado, y con el Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales a discutir los expedientes en los que considere que hay errores de fondo o de forma o matices que requieren una mejora en los términos de la instrucción. El grado de coincidencia general, yo quiero señalarlo desde el principio, me lo podía guardar para las preguntas, pero tengo poco tiempo. El grado de coincidencia general que tiene el criterio de elevación de los expedientes por parte de la Comisión de Asilo y Refugio con el ACNUR se sitúa en el 98%. En el 98%. O sea, en el 98% de los casos coinciden el criterio de elevación de la oficina con el criterio, las observaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Son mis estadísticas, aunque Eva probablemente pues, pueda aportar algún matiz más, que no creo que pueda ser muy sustancial, porque francamente son los datos que tenemos. Y entonces, ya es de forma específica, cuando abordamos al colectivo LGTB, cuando abordamos este tipo de solicitudes, nos encontramos con distintos niveles de preocupación, con una preocupación que se nos hace más difícil por distintos motivos. Así, no sé si es el mío o no. Así, en primer lugar, uno de los principales problemas que nos encontramos con el colectivo es el mero hecho de la identificación de alguien y su persecución por razones de orientación sexual. En esa identificación a veces hay elementos de conciencia, elementos de toma de conciencia que muchas veces, desgraciadamente, no se exponen desde el primer momento, que es el momento cuando se tienen que exponer por parte del solicitante de protección internacional. La presión, el asumir la diferencia en la orientación sexual, los aspectos tan internos que suponen la afectación de la intimidad o incluso los elementos de estigmatización social que le anteceden son elementos que muchas veces hacen muy difícil el abordar desde el principio de una forma neta o administrativamente sólida el expediente. No obstante, como digo, y aquí lanzo un guiño a cómo todo ese apoyo que se pueda prestar por parte sobre todo del abogado desde el principio es una aportación esencial. Es una aportación esencial, porque si esta causa de protección es la causa en virtud de la cual una persona viene a España y pide protección internacional, que aparezca cuanto antes, que aparezca de la forma más neta posible, que aparezca de la forma más clara posible, de la más explícita posible, para poder valorar y para poder estudiar el expediente en las mejores condiciones. El segundo gran problema que nos encontramos, y este hace que sea más difícil y al final es el punto de disenso, yo creo, esencial, pues cuando lo planteamos con el ACNUR o incluso cuando alguna sentencia ocasionalmente pues plantea un criterio distinto al de la resolución firmada por el ministro del Interior, es la verosimilitud del relato y la dificultad de concretar el relato. La oficina hasta el momento siempre ha mantenido un criterio que no ha querido entrar en enjuiciamientos personales. Es decir, toda solicitud de protección internacional, prima facie, era considerada en principio como válida. No había un cuestionamiento de base de la orientación sexual.
Porque entrar en cuestionamiento de base de la orientación sexual nos exige una serie de herramientas metodológicas que todos los intervinientes que me han precedido hacen que sea muy difícil. El riesgo de entrar en aspectos truculentos, de entrar en preguntas inadecuadas, el entrar en aspectos valorativos respecto a la orientación sexual se hace realmente muy complicado. Con lo cual, el criterio de la oficina siempre ha sido el dar por hecho, dar por bueno en principio que alguien, cuando se presenta como tal, como miembro o como una persona susceptible de encuadrarse en el marco del colectivo LGTBI, se le diera desde el principio. Ahora bien, se trataba a partir de entonces de identificar si, tras esta orientación sexual, nos encontramos también con motivos de persecución. Y aquí siempre nos hemos encontrado con un problema que muchas veces lo hemos podido solventar no solo por el trabajo de los abogados, sino también por los buenos relatos de los solicitantes y también, por qué no decirlo, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Nos hemos encontrado con muchos problemas que a veces hemos solventado, pero con otros problemas muy difíciles de solventar, y es la objetivación. Cuando alguien exhibe una causa de protección internacional, una causa de persecución fundada en la religión, en elementos étnicos, en elementos políticos, en elementos ideológicos, la posibilidad de objetivar el expediente tiende a ser mayor. A alguien se le puede preguntar, ¿y usted de qué partido era? ¿Y cuándo se fundó ese partido? ¿Y qué actividades desarrolló? ¿Y dónde las desarrolló? ¿Y qué manifestaciones hubo importantes? Etcétera, etcétera. Lo mismo con la religión. Pensemos en alguien que se presente y diga que es cristiano. Pues probablemente se sepa alguno de los siete sacramentos, no digo los siete, pero probablemente se sepa también el Padre Nuestro, ¿no? No son elementos identificadores absolutos, pero son elementos que nos pueden ayudar. Qué difícil es abordar las preguntas cuando se trata de entrar en aspectos de identificación y de credibilidad de un miembro del colectivo LGTBI, porque es mucho más difícil. Lo cual, insisto, no digo que sea imposible. ¿Por qué? Pues porque la orientación sexual no siempre se identifica o es análoga al comportamiento sexual y porque los elementos, pues muchas veces son distintos, los elementos vinculados a los elementos sexuales o de identificación latentes incluyen elementos biológicos, elementos sociológicos y elementos psicológicos también. Y en ese mare magnum, hasta el propio solicitante se puede encontrar una situación muy complicada. Tan complicada como la de la oficina a la hora de tratar de objetivarlo y tratar de identificar cuándo nos encontramos ante un caso de esta naturaleza. Porque la gran preocupación de la oficina es, sobre todo, identificar los casos de persecución y, como tales, darles una salida de acuerdo con la ley. En este esfuerzo, ya estoy terminando, ¿cuáles han sido los esfuerzos de la oficina? Pues bueno, los esfuerzos de la oficina han sido no solo la de tener una actitud, digamos, muy atenta a todos los procesos y muy activa, según qué niveles, en los procesos de construcción del Sistema Europeo Común de Asilo, sino el desarrollo también de acciones formativas de naturaleza interna. No me voy mucho más lejos. El mes pasado tuvimos una formación específica con el programa de información y atención al colectivo LGTBI de la Comunidad de Madrid. Tuvimos una mañana bastante intensa. En la segunda mitad de la mañana también llamamos al ACNUR para que se uniera a nosotros, para que, bueno, pues específicamente personas que están tratando con el colectivo nos trajeran otro tipo de elementos, además de los que ya sabemos, es decir, los elementos normativos nos los conocemos, los metodológicos, pues muchos de ellos también, los procedimentales también, pero siempre están esas, cómo tratarlo, esa pregunta, cómo identificar, y siempre partió de una oferta que nos hicieron ellos en su momento diciendo, nosotros os podemos ayudar a identificar a alguien que pertenezca al colectivo. Luego, cuando nos pusimos todos alrededor de la mesa, todos nos encontramos con problemas similares. Pero, insisto, en el marco europeo y con independencia del marco europeo, creo que las oficinas tenemos que intentar estimular estos procesos formativos que nos permitan encontrar herramientas metodológicas. Y ya os digo, hace muy poquito, pues así lo hicimos. Último punto. A lo largo de este procedimiento, al final, porque uno siempre dice, bueno, el de asilo nos cuenta esto, pero ¿hasta qué punto es verdad o qué ocasiones hay, qué opciones tenemos por el camino? No olvidemos que la Ley 12/2009 introduce un elemento fundamental de control judicial sin tener que esperar a la resolución del expediente, que es la adopción de medidas cautelarísimas. Las medidas cautelarísimas del artículo 135 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son medidas que se pueden presentar en el caso de que se puedan derivar perjuicios de imposible de reparación y que, en el caso de que una solicitud no hubiera sido valorada favorablemente desde el principio, permiten su presentación ante la Audiencia Nacional. Del mismo modo, todas las resoluciones son objeto de recurso. Un recurso que ya en la legislación española tenía carácter suspensivo y que ahora hemos tenido que esperar a que esta mentalidad de efecto suspensivo del recurso haya calado en las directivas europeas.
el examen de las medidas cautelarísimas suponía en todo caso impedir cualquier tipo de decisión de remoción o de retorno del solicitante de protección internacional. Y ahora en las directivas europeas lo tenemos. Antes parecía que estaba latente, afortunadamente, y ahí nos sentimos bastante cómodos con que efectivamente esto sea así. ¿Cómo valoramos este tipo de solicitudes, finalmente? Pues tenemos que entrar en muchos elementos, algunos han salido. He pasado por encima por los metodológicos y por los sociológicos. Hay uno que es de enorme importancia y creo que en los últimos 2-3 años le hemos dado mucho peso, que es la información de país de origen. Y la información de país de origen la tenemos que examinar desde dos perspectivas que han sido nombradas. Primero, examinar cuál es el marco normativo que hay. Segundo, examinar si el marco normativo efectivamente se aplica o no se aplica, con qué alcance se aplica, en qué condiciones se aplica. Y con independencia del marco normativo, ¿cuál es la actitud de las autoridades? ¿Qué condiciones objetivas se dan? Creo que ha sido el miembro de ECRE el que antes ha mencionado cómo hay países que no tienen, y creo que tomó el ejemplo de Rusia, pero creo que hay países que no tienen específicamente previsto en su ordenamiento jurídico una pena por, digamos, la pertenencia al grupo LGTBI. Pero bueno, digamos que hay una serie de actuaciones a nivel institucional que nos pueden, en un momento dado, y siempre insisto, caso por caso, de manera específica, de manera singular, en cada uno de los expedientes, examinar si nos encontramos ante un caso de persecución internacional. Como digo, informarnos de la situación del país de origen, de su ley, cómo se aplica, en qué condiciones está prescrita, si es efectiva o no es efectiva, pero con independencia de eso, cómo actúan las autoridades, qué posibilidades de amparo o de protección puedan tener las personas que son objeto de protección, de persecución por orientación sexual. En este tiempo, y ya termino, les puedo dar más datos con más detalle, pues tenemos un buen puñado de casos. Mis responsabilidades en la oficina se van a, no llega a 3 años, 2 años y medio atrás, y desde entonces personas de Europa del Este, personas de Centroamérica, personas de distintos países africanos, y no hablan de 1, 2 ni 3, han obtenido persecución internacional. Esto asumiendo el carácter múltiple de las causas de persecución. Muchas veces nos encontramos ante supuestos donde alguien al final obtiene la protección internacional por motivos políticos, por su compromiso político, pero es que a lo mejor su compromiso político en la defensa de determinadas libertades trae causa de un compromiso personal por pertenecer al grupo LGTB. No quiero extenderme más, me reservo para algunas de las preguntas, no quiero monopolizarlo, pero sí quisiera lanzar un mensaje. Hay ley, hay espacio, se trabaja, hay resoluciones que van en este sentido y aunque pues no siempre lo hagamos tan bien como muchos piensen, desde luego celebro mucho la celebración de este seminario que nos permite un poco explicar y dar lugar a cómo efectivamente el procedimiento se aplica, insisto y con esto cierro, como a cualquier otro solicitante de protección internacional. Que la causa sea una causa fundada en la persecución por orientación sexual, ni aporta más ni aporta menos que alguien que lo es perseguido por razones políticas, que alguien es perseguido por razones étnicas o por alguien que pueda ser perseguido por razones religiosas. Pero aquí doy la palabra al resto de intervinientes. Gracias, George. Gracias.